Hoy tenemos en el canal una Gibson Les Paul Custom en Víctor Altimira's Guitars. Pues sí señor, hoy tenemos este pedazo guitarrón americano. Creo que no hace falta mucha presentación, pero para los que seáis nuevos en este mundillo, se trata de una Gibson Les Paul Custom de la emblemática marca Gibson. Esta enorme compañía empezó a producir sus instrumentos a principios del siglo XX, que se dice pronto. Eso sí, no fue hasta años más tarde que nuestro amigo Les Paul, porque todos le conocemos, empezó a encargar sus propios diseños. En este vídeo no vamos a hablar de la historia de Gibson, porque creo que es un tema que ya se ha comentado muchísimo y al tener tanta variedad de productos y de modelos, pues nos estaríamos aquí horas y horas y nunca acabaríamos. Por esto en este vídeo nos vamos a focalizar a hablar sobre la Gibson Les Paul Custom. ¿De dónde viene este modelo? Como todos sabéis, el modelo Les Paul es un modelo icónico, utilizado por una gran cantidad de guitarristas de todo el planeta. No obstante, este modelo pues salió de una forma un tanto peculiar. En 1954, el señor Les Paul encargó un nuevo modelo a la compañía. Quería un instrumento totalmente distinto de los que habían hasta entonces, ¿vale? Que eran todos los modelos estándar, y quería una cosa más orientada al deluxe, ¿no? Una cosa que no se había creado hasta la fecha. Y el hecho más llamativo es que lo quería de forma que conjuntase con su traje. El panorama musical, como podéis ver, ha cambiado muchísimo. Antes se solía salir a los escenarios como un pincel, todo bien puesto, con traje, y ahora, pues bueno, pues todo esto ha cambiado. Es por esto que en esa fecha Gibson hizo este instrumento tal cual lo veis, ¿no? Negro, con los bordes blancos, de forma que destacasen un montón, y el hardware dorado, para dotarlo un poquito más de esta exclusividad que el señor Les Paul buscaba. Entonces, en ese entonces, la guitarra se creó con pastillas P90 y Alnico 5. No fue hasta el año 57 que se cambiaron por dos humbuckers doradas, tal cual la vemos hoy en día. Así pues, este modelo ha sido usado por una gran cantidad de músicos de una gran cantidad de estilos de todo el planeta. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, en el panorama del metal lo ha utilizado James Hetfield, Kirk Hammett, Matt Heafy, en el panorama del rock lo ha utilizado Slash y en el panorama del blues el gran Gary Moore. Así pues, me encantaría compartir con vosotros el porqué, ¿no?, de traer este modelo aquí al canal y hablar tan apasionadamente de él. Pues bien sencillo, como a todos los guitarristas, ¿no?, cuando empezamos y vi este modelo, me cautivó y me enamoré, vamos, hasta las trancas. Cuando empecé con todo esto de la música, hará unos 15 años, pues escuchaba todos estos grupos de referencia que todos tenemos, ¿no?, en nuestra infancia. AC/DC, Metallica, Iron Maiden, Gary Moore, ¿no?, unos estilos muy habituales de la gente que empieza con todo esto de la guitarra. Y bueno, pues como todos los músicos, empecé con mi instrumento bueno, bonito, barato, ¿de acuerdo? Y bueno, con el objetivo entre ceja y ceja de en un futuro poderme comprar este guitarrón. Sí que es cierto que bueno, pues al principio, hasta que no te acostumbras al instrumento, te familiarizas con él, aprendes a tocarlo, pues bueno, las expectativas que tienes a nivel musical pues no empiezan a emerger. Sí que es cierto que años más tarde pues empezó todo esto de las bandas, de los conciertos, de las giras, y poquito a poquito pues ya iba entrando en la necesidad de tener un instrumento pues ya un poco con cara y ojos. Pasé por muchos modelos de esta compañía, ¿vale? La Gibson Studio, Gibson Standard, y no fue hasta hace más o menos unos 6 años que me pude permitir comprarme este guitarrón. Así que cuando ahorré todo el dinero necesario, ni me lo pensé y fui a por ella. Y ahora vamos a pasar a hablar sobre sus características de construcción. Si empezamos por el cuerpo de esta guitarra tiene un cuerpo de caoba sin perforaciones. Con esto ya os podréis imaginar el peso de esta guitarra. Como tapa, tiene una fantástica tapa de arce de dos piezas. En la parte del hardware tiene un puente y cordal Tunomatic, el típico que utiliza Gibson en todos sus modelos. Además, esta guitarra cuenta con dos pastillas humbucker, en el mástil una 490R y en el puente una 498T. Tiene dos potes de volumen y dos potes de tono, correspondientes a cada una de las pastillas. También tiene un switch de tres posiciones para seleccionar la pastilla del mástil, un entremedio entre las dos pastillas y la pastilla del puente. Además, una cosa que me encanta de este cuerpo es el hecho de tener binding delantero y binding trasero. Esto la diferencia de todos los modelos estándar de la compañía. Si nos vamos al mástil, el mástil también está fabricado en caoba y cuenta con 22 trastes. Los inlays, que para mí son súper bonitos los de los modelos custom,
Se trata de unos inlays de madreperla en formato rectangular, a diferencia de los modelos estándar que traen los inlays trapezoidales. El mástil es muy cómodo de tocar, no es ni fino ni grueso. Esto nos permite tocar una gran cantidad de estilos sin dañarnos las manos. Si nos vamos a la pala, a mí personalmente me encanta, ¿no? Está compuesta de muchos elementos que en los modelos estándar no podemos encontrar. Por ejemplo, el motivo custom y el binding lateral. Como clavijeros, la verdad que, bueno, está bastante bien los que traen. Son unos Grover de Gibson. Y después de saber cuáles son sus especificaciones, vamos a pasar a la parte más interesante del vídeo. ¡Probar la guitarra! Con esta guitarra se pueden sacar un montón de sonidos, por lo que la hace útil para una gran cantidad de estilos musicales. En primer lugar, os voy a explicar brevemente cuál va a ser la cadena de audio que vamos a utilizar para que después, si tenéis un material más o menos similar en vuestras casas, podáis replicarla y obtener unos resultados más o menos similares a los de este vídeo. Para empezar, vamos a conectar la guitarra a este fantástico cabezal. Se trata de un cabezal Eddie Van Halen, todo un clásico del rock y del metal. Seguidamente, la señal resultante la vamos a llevar a un emulador de cabinas brutal, como de costumbre el Two Notes Torpedo Live. En este caso vamos a usar una emulación de pantalla 412 de Marshall, la mítica Marshall 1960, y mediante nuestra interfaz de audio vamos a llevar la señal a nuestro ordenador. Como de costumbre, vamos a utilizar el programa Logic 10, sin ninguna ecualización de por medio, para escuchar plenamente la guitarra y el amplificador. Así que, ¡vamos a ello! En primer lugar, vamos a empezar con un clip en limpio. Ahora nos vamos a un sonido crunch.
Y por último, el que más me gusta, a un sonido con distorsión. Y ahora, después de escuchar el instrumento, yo creo que ya viene siendo hora de hacer un poco de balance y demostraros los pros y los contras. Como siempre os digo, hay que ser optimista, así que empezamos por los pros. En primer lugar, y como pro para mí más importante, ya os habréis dado cuenta, es la belleza de este guitarrón. Este es el típico instrumento con el que te pasarías horas y horas mirándolo y nunca te cansarías, ya que esto hace que sea una guitarra que siempre la quieras mantener en tu arsenal, por lo que yo creo que esta es una cosa, pues, muy valorable entre los guitarristas. En segundo lugar, yo destacaría la versatilidad de este instrumento, ya que te permite tocar una gran cantidad de estilos musicales.
Es por este motivo que podemos observar artistas del metal, del rock, del blues y del pop utilizando este modelo. Y por otro lado, pasamos a los contras. En primer lugar, el primer contra que le veo yo así más importante, ¿de acuerdo?, teniendo en cuenta la evolución de esta marca en el mercado en los últimos años, es el precio del instrumento. Como ya os podéis imaginar, se trata de una custom shop y los precios rondarán, bueno, entre los 3.500 en arriba, por lo que suponen una gran barrera para una gran cantidad de músicos. Sí que es cierto que de segunda mano, estas guitarras se pueden encontrar sobre los 2.500 euros, pero sigue siendo un precio muy elevado y bueno, pues es una barrera importante para una gran mayoría de personas. Como segundo contra, también muy importante que le veo a este instrumento, y esto es un mensaje para todos aquellos guitarristas virtuosos, es la comodidad del cuerpo. Si eres un guitarrista virtuoso que acostumbras a solear aquí en la parte aguda del instrumento, te va a resultar un tanto complicado, ya que la forma que tiene el cuerpo en esta parte trasera, ¿de acuerdo?, dificulta un poquito el acceso a los trastes más agudos. También es cierto que si tocas unos estilos muy técnicos y rápidos, el grosor del cuerpo te va a dificultar mucho el movimiento en la mano derecha, por lo que vas a acabar agotado y, bueno, no te vas a acabar de encontrar cómodo del todo. Y como tercer contra y último que le veo a esta guitarra es, como siempre, el peso. Como todos sabréis, no estoy descubriendo nada nuevo, las Les Pauls pesan muchísimo. De hecho, esta guitarra se va pues alrededor de los 5 kilos, por lo que si te dedicas a hacer conciertos de mucha duración y muy seguidos, puedes acabar con la espalda hecha trizas. Me gustaría que si le veis alguna ventaja más o alguna desventaja, que lo pusierais en los comentarios para así en posteriores vídeos poderlo comentar. Y como siempre, terminamos con el resumen final del instrumento. La verdad que no nos vamos a engañar, esta guitarra tiene bastantes contras, ¿vale?, y además importantes, pero yo, al ser un guitarrista que no soy nada virtuoso y al tener un valor sentimental pues muy grande por esta guitarra, los pros superan con creces a todos los contras. Es por esto que esta guitarra me ha acompañado en una gran cantidad de conciertos y giras, por lo que imagino que en un futuro esta guitarra va a seguir, vamos, en mi arsenal seguro 100%. Así que, si os ha gustado este vídeo, recordad, escribidme en la parte de comentarios qué os ha parecido y si habéis tenido alguna experiencia con esta marca. Y si os ha gustado de verdad, dadle al like, suscribiros, seguidme en Instagram, justamente aquí, para poder ver todas las novedades antes de subirlas al canal. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!